Tito, para tu lado. Uy, tío, para adelante, ¿no? Tiene poquito. Ahí está. Oh, para allá. Está cargando. Levántale un poquitito. Ahí, ahí. Ahí bájelo. ¿Qué pasa que carga de aquel lado? Bájelo. Ahí va a entrar. Sáquelo. Está bien ajustado aquí. Porque esto estaba metido, mira. Métesela ahí para la que Alex. Esa es la razón. Levántale un poquito. Ahí. Ahora sí, déjalo caer. Espérame. Espérame. No. Es de aquí que queda ajustado. Al puro. Es que yo la hice bien exacta. Sí. Ahí está, ¿no? Ahora sí, tú necesitas decidir para dónde quieres la puerta. La puerta que queda aquí enfrente. ¿Dónde? Para la calle. Para la calle. Ajá. Así va la tiendita, mi gente. Esperamos tener unas buenas aventuras en la tiendita. Más pegado, pero las patas están abiertas como quiera, va. Un poquito se va a venir como por aquí, le puedo dar otros dos piececitos. Sí, estaría bien. Ahí está.
topó. No debe de topar. Oiga. Allá arriba. Era. Ahí tenlo bien con huevos. Dele. Pero tráncalo porque si no va a pasar con Jonathan el otro día, le dije tráncalo con huevos y. Y se cayó. En cuanto le moví. ¿Qué tal? Pero hay que estabilizarla. Yo la voy a venir a estabilizar. Por eso no hay cohete. Allá vas a tener que limpiarle bien chingón, mira. Sí, para poder ver para allá. Sí. No, pero es que de lujo, man. Le voy a poner unas pintas todavía a esta chingadera. Oye, pero como las suyas. Luis, quedaron de más ya. Sí, lo que pasa es que como cortamos con la motosierra, es lo que le digo que no me gusta, se lo voy a tumbar. Me tiró mucha altura esto. Sí. Porque la silla sí está perra para eso. Yo, a mí me gusta tirar con silla alta. Usted se para, sino que está sentado y les tira parado. No, entonces está más o menos. Y la silla la puede bajar y subir. Se siente un poquito para allá. Aquí se ve bajo. Allá se elevó más. Apenas. Es que con el nivel se le nivelaba uno bien chihuahua. No lo cargo. Quedó bruto aquí el tiro, era. Bueno, mi gente, ahí quedó la casita. Ahorita continúo a ir a poner otra. Yo voy a revisar, a traer una cámara ya, a ponerle baterías y vamos a ir a ayudarle a los amigos. Otra casita que se va a instalar. Esta es la de florecitas. Acá el amigo, si le sale un guajolote venado chico, es que esa ventanita es para eso. Y allá en esta son los grandes y aquí los venados chicos. Famoso Chepe Hueso. Ya que estás grabando, aprovecha y grábame. Ajá. Cuando mate el primer venado. Ajá. Quiero que me hablen mis amigos y me pidan una pierna. Ok. Si la quieren tajeada, mucho mejor, ya en limonada. O si no, ya de perdido, que me la pidan ya en chorizo. Pero yo no los veo aquí ayudándonos. No, por ay, eso. ¿Allá? Sí, por eso no, porque oh. cuando no le cuesta a uno nada las cosas, está fácil pedirlas. Sí, entonces yo digo que aquí se matan los venados chiquitos, ¿eh? Sí, y allá los grandes. Esa casita, algo marihuana, la miro yo. Tiene flores de marihuana. Es que en esta casita el que viene tiene que jugar marihuana. Hijo de su madre. Tenemos otra. Ajá. Que tiene unos corazoncitos, ahí es para embarazar a la mujer. Hijo de su madre. Y la de aquí en la esquina, el que está ahí. El tijuruche acá. Tijuruche. No, aquel es para cuando invitas a alguien, ahí lo metes. Van a soldarle unas piececitas ahí a los muchachos de la casita porque el lugar para donde se va a llevar esta casa. Está bastante feo el camino, porque si no, se va a dar vuelta. ¿A poco sos soldador, Chepe Hueso? Hay uno que otro cacahuate. Ah, te cayó la soldadora. Ah, valió madre, pinche soldador.
Nomás ten cuidado con lo que levantas, porque hay chingo culebra. Sí, aquí sí hay venenosas.